Hello, hello, good evening, everyone, and welcome into our. Uh, well, basically, it is the third last um, class that we're going to be holding, but at the same time, you know, it's one of the last. It's something we have to keep in mind that we are very, very close from um, wrapping up the whole thing and going into, well, something different, into vacations mostly. Now, <clears throat> we have. A uh, few topics still to cover for this evening. Specifically, we're going to be talking about gerunds. We have a conversation that we we'll still have to practice. And, um, well, I also wanted to work in some of the exercises from the platform with you guys if we have uh, the time. It will be great, you know, to go ahead and solve some of those um, exercises together so we have a clearer idea on how we were supposed to work with them. But as per usual, you guys already know there is going to be a question tonight we are going to be having a question the regular question um because i kind of thought about the reading for the ones who haven't uh actually read but we are not going to be doing that that takes too much time and i rather do that on the last day which is going to be this thursday so we rather go ahead and have you know a regular procedure with the question for this evening. <clears throat> Sorry. So we are going to be um having a tricky one, I would say. It is it is not the easiest or the most regular thing that I ask, but I just thought about it a while ago. And I think it's like a, a cool idea, you know, to have to have it. I mean, to have that thought. Um, so the question for tonight is going to be the following. If you had the chance to travel back in time, back, not to the future, but back in time, if you had the chance to travel back in time, where would you like to go? Like, what moment of human history would you like to visit? So, yeah, if you had the chance to travel back in time, where would you like to go? The first person to answer to this question this evening is going to be. Alejandra, so let us hear your opinion, Alejandra. If you had that opportunity of traveling back in time, where would you like to go? Hello there, Alejandra. Hi, teacher. Hello. Can you repeat the the question please because yeah. my internet is very slow. All right. So if you bueno, la voy a enviar entonces. If you had the chance, if you had the chance um, to travel back in time where would you like to go? Si pudiesen viajar en el tiempo, pero específicamente al pasado, ¿dónde les gustaría ir? o ¿A qué momento, si sí, puede ser de sus vidas o de la historia, les gustaría ir? If you had the chance to travel back in time, ¿where would you like to go? So that is the question, Alejandra. Sí, si tuviera la oportunidad de viajar en el tiempo, o sea, al pasado específicamente, ¿a qué momento le gustaría regresar? Well, I would like to go. Maybe when I at the school <laughs> okay. and only when well, in that time it's only I study and no responsibilities. <laughs> All right, yeah, let's mm -hmm. and play with my friends. I don't know. <laughs> okay, yeah, that sounds like a cool idea, you know, going back to the school days when you had the chance to as you mentioned, play with your friends. You didn't have as many responsibilities, probably only a couple of homework, but that wasn't really like a huge deal. Um, so yeah, it sounds like a really good idea going back to the school time. All right, so thank you very much for your answer. How about Imelda? If you had the chance to travel back in time, where would you like to go? To what moment of human history or your uh, own life would you like to travel back? Good evening. Yeah, well, Good evening. Uh, I might be um, back to my childhood. Mm -hmm. To give me a message. Okay. Can we know yeah. what the message could be? Yeah, because uh, maybe all going to be cool. Okay. All right. Yeah, that sounds like a really inspiring message for a younger self, a younger version of yourself. Yeah, pretty good. Have you have you ever seen the movie Project Adam on Netflix? I heard about it but never watched it. Okay, it kind of follows the same premise. I, I, I recommend it. It's really good. I mean, it, at least I liked it a lot. Project Adam. It was a really cool movie, and it is about that about traveling back in time and uh, kind of like advising a younger self and teaching that younger self how to fight the problems that we had, you know, when we were younger. So that's kind of like a like a really cool, uh, as I said, premise for for a movie. So pretty cool. Yeah, going back to your childhood days. And give yourself a message of like uh, hope or advice. So very nice. Yeah. Thank you. Thank you very much. Okay. Um. How about the case of Sori? So tell me, Sori, if you had the chance to travel back in time, where would you like to go? Good night. Good night. I would like to go back. To university time. Okay. And what would you do there if you had that chance? Sorry. ¿Qué, qué haríamos? Like, ¿por, ¿Por qué iríamos al U tiempo de la U? Estudio. Mm, my. Eh, carrera. ¿Cómo sería? Uh -huh. En ese caso se dice degree. My degree uh, degree in complete okay so basically to complete uh your degree uh -huh. all right, very good yes. yeah that sounds like a really um good reason to go back in time, so complete my degree very yes. good yeah that sounds sounds uh, really appropriate, like a regular thing to do, you know, if you had that chance to um to travel in time. So, okay, thank you. Thank you very much for thank sharing. You. Thank you. Okay, um, Veronica, ya vi la, la, el mensaje, pero vamos a intentar. So, let, let us hear your opinion. If you had a chance to travel back in time, where would you like to go, Veronica, if you had that opportunity? Hello, hello, Veronica. Are you there? Okay, seems like we're having some issues with her. So we're gonna try with Jessica. So let us hear from you, Jessica. Where would you like to go if you had the chance to travel back in time? Hello, teacher. Hello. I like travel back in time cinco years or six, cinco años uh -huh. because uh, well, sismo. A, ver a mi mob <clears throat> okay that is a very good reason to to travel back in time you know to see um the loved ones that we have lost probably to this point sounds like uh like a proper idea as well you know to um to have that opportunity for a couple of minutes for a couple of hours um to to get to go back in time all right how about Rafael? If you had the chance, Rafael, to travel back in time, where would you like to go? Well, I I would like to travel in the time of the past when I was four years four years old okay. uh, because uh, my mother is still. Uh, life, uh, my mother did when I was five years ago, and since that since this um time, I will miss her. okay, yeah, so once again, <clears throat> it is always you know a proper idea to go back in time to um to see our loved ones, to have another chance to be with them. Um, probably to hug them again and tell them how much we love them because we now know how we miss them. So, very good idea. Really, really nice. Okay. And last but not least, Olga, <clears throat> the question that we're dealing with this evening is if you had the chance to travel back in time, where would you like to go? Um, I like uh, to go with my son. Um, He's live uh, out uh, from El Salvador, mm. and I would like the the have time with him and and with uh, her her uh, wife. His his wife. Oh, oh his his, his wife. Yes. His wife. Remember yes. for him. Okay, very good. Yeah. I'm sorry, but I... <laughs> I come back right now. Okay, no problem. No problem. Thank you. Okay. Eso pasa a menudo, el equivocarnos así de decir um, his or her. De hecho, es una cosa que no se preocupen. O sea, es algo que pasa seguido. Eh, en mi caso específico, conozco, bueno, conozco a mi tío, solo que no estuve ahí en el momento cuando sucedió. Pero mi papá cuenta de que hubo una vez en la cual él estaba... Eh, estaba caminando con él, verdad, por la calle allá en Estados Unidos, entonces y pues resulta que mi tío le dijo, él estaba platicando con un con un vecino, entonces pero él es bien arrebatado, se supone que o sea él hablaba inglés según él, pero al ser así todo arrebatado no entendía del todo las conversaciones, entonces si él estaba platicando acerca de una perra, pero eh, él entendió que le hablaban acerca de perro. Así que al final, o sea, él contestaba, ¿verdad?, como con her, uh, his, 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 o sea, hablando acerca del perro, ¿verdad?, según él. Pero fue como que, o sea, mi, mi, mi otro tío, que en sí hablaba mejor inglés, después le dijo, o sea, que sí que era lo que le habían dicho. Entonces, y él así simplemente le dijo, no, me estaba hablando de un perro ahí. ¿eh? O sea, fue como que no, le dijo, te estaba hablando de una perra, no de un perro. Entonces, o sea, es un tipo de confusión que, eh, créanlo o no pasa muy a menudo. Entonces no es algo, ¿verdad?, que nos deba preocupar tan, tanto, tanto, tanto. Pero sí debemos prestar atención a eso, a recordar cuál pronombre vamos a utilizar en qué momento y con cuál de los diferentes géneros vamos a usar cuál eh, de los pronombres. Pero bueno, uh, entonces les decía que estaba también con el deseo eh, de trabajar en al menos dos de las diferentes actividades, ¿verdad?, que tenemos en esta sección 5 que ya me imagino que muchos de ustedes habrán logrado terminar el día de mañana es el día en el cual tenemos estipulado haber ya logrado pues el 80% verdad de haber completado la información en plataforma entonces pero hoy quisiera trabajar algunas de estas eh, actividades con ustedes. Para eso tenemos acá, por ejemplo, el 5.4, que es el primero de los Knowledge Checks de esta parte. Um, y como les he mencionado en algunas ocasiones, tenemos pues casi siempre, ¿verdad? Eh, que o sea, en cada sección se suman alrededor de 10 puntos. En este caso específico, solamente hay 3 Knowledge Checks, por lo tanto, la, la puntuación se divide en 33 puntos para cada uno de ellos, ¿verdad? Si ustedes pueden fijarse acá, cada uno tiene pues esa cantidad. Bueno, el último tiene 34 para poder llegar a... a equiparar por completo, ¿verdad? El puntaje de los de los 10 o el 100, digamos, que sería como la, el objetivo principal. Pero bueno, so this is the activity that we're going to be working on. It is related to the topic that we're going to be discussing this evening, but I will assume that you guys have already uh, studied the topic and seen some of the videos what we're going to do is that we're going to work on this activity and then we're going to reinforce the knowledge with the topic that we're going to develop all right so the instructions uh, are as following read the following phrases and rearrange and use what is in brackets in order to make a statement remember the ing form in the verb now follow the example this is one of the examples that we're going to get for this specific activity i enjoy and then the rest of the sentence is all unscrambled and the words that we're going to be using are with time spend friends my now the proper way to reorganize or rewrite or rearrange this sentence is the following i enjoy spending time with my friends so this is what we are supposed to be doing in this specific activity here we have for example i don't like and the words we have in brackets are by commute and bus um, for your opinion sorry how would you write or rearrange this sentence cuál sería la forma apropiada para eh, reescribir <clears throat> esta oración i don't like Mm -hmm. For community by bus. Okay. Voy a ponerlo como usted me diga, All right, oh, sorry, by bus. All right, so that's the first one. How about the second one? We have I'm not very good at foreign language learn. <laughs> Um, what do you think in this specific case, Alejandra? What is the proper answer to this um, unscrambled sentence? How would you rearrange this sentence? I am not very good mm -hmm. at the learning foreign languages. Okay, foreign languages. Y sabemos qué significa la palabra foreign. Extranjero. Muy bien. Oh. Sí, extranjeros. Cuando hablamos de foreign languages estamos hablando, ¿verdad?, de idiomas extranjeros. Very good. Thank you very much. Okay, moving on. We have the third one. I'm good at problems solve other people's. Um Francisco, how would you rearrange this sentence? Okay, I'm good at solving other problems people. Okay. O sería este other people's problems. Hmm. ¿Con cuál de las dos nos quedamos? Uh, <coughs> la Other people's problems. Okay, hello, other, hello? other people's problems. Yes. Other people's problems. Muy bien, esa sería entonces. I am good at solving other people's problems. What about number four? I hate, and the words are, a or team work with group. Esa quizás es una de las más complicadas. Eh, ¿cómo, how would you rearrange this sentence, Imelda? Um, I hate working with. Uh, or, or team, ok. Creo que aquí no. nos falta una palabra. No, a group. Okay. A group, ok. Oh, es que ahí team. se nos cortó. Entonces, fue es que yo noté que no. se quedó como un silencio. Y me... está pensando, Diego. no, entonces fue que se nos cortó. Bueno, entonces sería, no, es, que, es, que, es que estaba pensando si era team primero o grupo. Pero... Ok, so with a group or team. I hate working with a group or team. Nice. Very nice. Okay, so number 5. I can't stand a uh, in meeting sit long. What do you think, um, Rafael? How would you rearrange this sentence? No Sorry. Okay. <coughs> I can't stand sitting in a long meeting. Okay, sitting in a long meeting. All right. ¿Y a qué se refiere cuando alguien dice I can't stand? Rafael. Ah, que, no, que no se puede sentar. Hmm. O sea, ocupar el lugar. No, específicamente esto, I can't stand. No puedo permanecer. Mm, ok, esa parte. No, No, lo... sentarse? no entonces no, no, lo, no, no lo conocen. Muy bien, I can't stand es un idiom, ¿sí? Esta es una, una frase idiomática y se refiere a no soporto, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes conocen a alguna persona en su trabajo que les cae gordo ustedes pueden decir, I can't stand him or her, o sea, dependiendo si es un él o una ella, o si ustedes quieren decir el nombre, ¿verdad? Digamos que es alguien que se llama Julia, ¿sí? I can't stand Julia o Julia, dependiendo, I can't stand Julia, ¿sí? O sea, y significa, no soporto, ¿sí? No soporto a Julia, I can't stand. Entonces, en este caso, se refiere a, no soporto sentarme en una reunión larga, o sea, no no me gusta, pues no no es algo que que yo quiera hacer. So I can't stand. Um, siempre que hablamos de algo que no nos gusta, que no nos agrada, we say I can't stand it. Sí, no lo aguanto, no lo soporto. Entonces I can't stand. Eh, y por, les preguntaba por eso mismo, verdad? Porque el contexto de la oración es cierto que eso, o sea, se presta para que esto se interprete con el otro significado que puede tener, o sea, porque de forma, por eso les digo que es un idiom, verdad. Recordarles que los idioms, o sea, son frases que utilizan palabras que poseen un significado, pero le cambian este significado para darle como esa riqueza a, al idioma mismo. Entonces, o sea, si yo por algún motivo eh, estoy, qué sé yo, adolorido de los pies o alguna de las mis articulaciones o algo así, o sea, y no puedo ponerme de pie, yo puedo decir, verdad, dude, I can't stand right now. Sí. Pero ahora, el detalle es que en ese caso sería mejor utilizar el phrasal verb, que sería el decir, I can't stand up. Sí, I can't stand up. O sea, no me puedo poner de pie, que eso es directo, ¿verdad? Stand up es ponerse de pie. Stand, como así solito, también se puede entender como pararse, sí. Pero es mejor cuando lo utilizamos como el phrasal verb stand up. Eh, pero si ustedes solamente dicen, I can't stand. Um, se puede entender, como les digo, en el contexto, pero por lo general esa frase, I can't stand, se refiere a decir, no aguanto, no soporto, ¿sí? Pero o, hablando ¿verdad? de que a alguien les caiga mal, ¿ok? No es que cuando ustedes tengan un dolor van a decir, I can't stand, o sea, no, sino que eh, es directamente hablar acerca de cosas que a ustedes no les agradan, ¿sí? I can't stand. Muy bien, um, por ejemplo, si a ustedes no les gusta que los niños... Eh, le griten a sus padres, pueden decirlo, ¿verdad? I can't stand kids who yell at their parents. Entonces, ya, sí, o sea, no me, no me agrada, no me siento a gusto cuando esto pasa, cuando lo otro pasa. All right, next one up. We have, I'm interested in, I'm interested in, and the words in brackets are better, my, manage, and time. <clears throat> okay, Olga, how would you rearrange this sentence? I'm interested in. Oh. Mm -hmm. Interested in. Uh, in better my, no. No, sorry. <laughs> sorry, sorry. Is, uh, I I'm interested in managing. Mm -hmm. Better my time okay i'm actually better my time all right so we're gonna leave it like that good um thank you next one up i don't mind i don't mind and the words in brackets are cell phone talk on a sorry on all right um jessica can you please help me with this one i don't mind cell phone talk are on I don't mind talking on a cell phone. Ok, I don't mind talking on a cell phone. Y esa frase, I don't mind, ¿sí le conocen el significado? Mm -hmm. ¿A qué se refiere? I don't mind. No importa. Ok, no uh. importa o no me interesa, ¿verdad? No me interesa. Sí. No, Aunque también en este caso se puede. Eh, interpretar como decir no me molesta, ¿sí? O sea, porque recuerden, <laughs> recuerden esto, cuando ustedes le piden un favor a alguien, eh, a veces pueden hacerlo de esa manera, ¿verdad? Decirle Would you mind? Sí, y eso se va a entender como te molestaría. O sea, si ustedes, le, por ejemplo, es algo obvio. Digamos que ustedes van pasando en un pasillo y está un, montón, un un grupo de personas ahí, ¿verdad? Que no se, no dan espacio. Entonces si ustedes le dicen Would you mind? Es bastante obvio que lo que ustedes quieren es pasar y lo que están pidiendo es que estas personas se hagan a un lado. Entonces, o sea, es decirle, ¿verdad? ¿Le molestaría? Entonces, lo mismo, en este caso, se va a entender así. Si yo digo, I don't mind, es como, no me molesta, ¿sí? O sea, no me es problemático. No necesariamente se va a entender con la otra forma, ¿verdad? Eh, cuando decimos, I don't mind solito, es cuando el I don't mind significa, no me importa o no me interesa. Sí, o sea, si, si yo lo digo así, ¿verdad? Alguien me dice, I'm, I'm, uh, qué sé yo. Uh, I'm running late for class, o sea, estoy llegando tarde a la clase. Si yo le digo, I don't mind, ahí significa no me interesa, ¿sí? Pero si yo digo, por ejemplo, I don't mind taking the bus to go to class, eso significa no me molesta, sí, o sea, no me es un problema tomar el bus para ir a clase, ¿verdad? Pero si lo digo solo, solo I don't mind, es cuando significa no me interesa o eh, no me importa directamente. O sea, es un poquito más... Eh, Educado que decir I don't care, porque ese sí ya es una, no necesariamente mala palabra, pero sí es una frase bastante ruda, ¿verdad? El decir I don't care. Pero I don't mind por sí solo es que sí significa eso, el desinterés completo. En cambio, si se usa en una oración, se va a poder interpretar como decir, ¿verdad? No me molesta um, o no me es un problema hacer esto y lo otro. Ok. Eh, la siguiente sería I enjoy. I enjoy and the words in the middle or the words in brackets are out every day, lunch, eat. And the person who's going to help me with this one is Diego. Diego Melendez, tell me, how will you rearrange this sentence? I enjoy eating lunch out every day. Okay, I enjoy eating lunch, oui. lunch out. Every day. Every day. There we go. So I enjoy eating lunch out every day. Yes, there we go. Muy bien, entonces veamos cuáles son las que tenemos buenas y cuáles son las que tenemos malas. Vamos a ver. En este caso específico, I'm good at solving other people's problems. No debería haber problema porque en realidad. La, la s creo que el sistema está mal la s se la tiene que quitar para que se la agarre está eh, mal. después del apóstrofe esta. La, la última la de oh, problemas all right, all right, all right thank you a mí right. right. esa me dio problema tiche right. bueno entonces esa bueno, vamos a pedir que la que la cambien entonces gracias por uh, por la notificación esa vamos a tener que arreglarla muy bien eh, la siguiente aquí habíamos cometido un un errorcito sí uh, me dijeron Commuting. En este caso solamente vamos a, a decir commuting. Sí, el ni en el medio, ¿verdad? No era necesario. I don't like commuting. ¿Y ustedes saben a qué se refiere la palabra commute específicamente? O sea, no necesariamente conjugada como, como adverbio, sino que solo esta palabra de acá, commute. ¿Saben para qué se usa? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Será okay. como un transporte comunitario. No necesariamente. No. ¿Se ¿Está cerca? Está cerca, pero no necesariamente. Commute, oh, sí. Commute es la palabra que se usa en inglés en lugar de decir um, travel, que es la forma normal, ¿verdad? Cuando decimos eh, viajar, eh, pero el travel, sí, la palabra travel se usa para hablar acerca de viajes mayormente relacionados con situaciones placenteras, sí. Uh, entonces, en ese caso, eh, el commute será la palabra que vamos a usar para hablar acerca de los viajes que son viajes obligatorios, ¿ok? Commute va a significar básicamente lo mismo, ¿verdad? Eh, movilizarme o viajar, ¿sí? Commute. Movilizarme o viajar, pero en el caso específico de los viajes necesarios. Hablando entonces acerca de ir al trabajo o de ir a la escuela. Entonces, eso es commuting. ¿sí? Commuting son los viajes casi obligatorios que tenemos que hacer todos los días. Eh, específicamente, como les digo, cuando vamos al trabajo o regresamos del trabajo, a eso le llamamos commuting. Cuando vamos a la escuela o regresamos de la escuela, a eso le llamamos commuting. No le llamamos travel porque no es un viaje por placer, no es, eh, o sea, que estamos saliendo a pasear, ¿verdad? Así que eso sería... Commuting, ¿sí? Es básicamente se puede entender también como el tiempo que se invierte eh, entre sus casas y el trabajo. A eso se le, se le va a conocer como commuting. Um, así que bueno, para que tengamos también, ¿verdad? Esa otra, otra palabra ahí. O sea, siempre que ustedes ha, hablan acerca de, um, de ese viaje en la mañana que tienen que hacer, es commute. Muy bien, y este es el único detalle, era que aquí nos guiamos por la gramática del español. Eh, manejar mejor mi tiempo. En inglés, recordemos que en muchas ocasiones se utiliza el caso contrario, ¿verdad? My time better, ¿sí? Managing my time better. Así sería para poder eh, hacerla de forma correcta, ¿verdad? Managing my time better. A ver, o me va a dejar mal esta cosa. No, ahí está. Ok. Entonces, sí, esa sería la manera de poder... Eh, eh, escribir verdad o reescribir de forma correcta esta oración I'm interested in managing my time better muy bien entonces cosas a tomar en cuenta cosas que espero que recordemos eh, perdón el uso del I can't stand sí este es un um, un uh, idiom entonces o sea es una frase verdad que no necesariamente se refiere eh, de forma literal a decir que no me puedo poner de pie, sino que está hablando acerca de cosas que no me gustan o cosas que no soporto, o cosas que no me agradan. Por otro lado, el I don't mind, no siempre I don't mind va a significar no me importa o no me interesa, sino que también puede significar, ¿verdad? No es una molestia, ¿sí? O no me molesta, I don't mind. Um, y por otro lado, pues les decía, ¿verdad? Anteriormente, esto del commute. Así que esas son como las tres cosas a rescatar de esta sección. No sé si tienen alguna otra duda de alguna de estas palabras o alguna de estas frases que hay acá, porque el resto son bastante entendibles, son literales la mayoría, pero pueda que tengan alguna duda todavía, ¿verdad? De las cosas que se han mencionado. ¿El, el I don't mind dijo que era... El... No me importa, ¿verdad? Sí, se, solamente I don't mind. O sea, si alguien, por ejemplo, me dice... Um... Digamos que estamos enojados con una persona, ¿verdad? Y me dice, "I like chocolate cookies." Sí, me gustan las galletas de chocolate. Yo le digo, "I don't mind." O sea, si estoy molesto con esa persona, pues le voy a decir, "I don't mind." Eso significa no me interesa. Sí, o sea, me está queriendo compartir una opinión, algo, ¿verdad? Que que a él o a ella le gusta, entonces si yo le digo "I don't mind" es como que, ¿sabes qué? No me estás contando. Sí, "I don't mind." No me importa, no me interesa. Entonces, diferente sería <coughs> si yo Hago el comentario y digo, por ejemplo, I don't mind eating my cookies with milk, ¿sí? O sea, no me molesta comerme las galletas con, miel, con, con leche, perdón. No me molesta comerme las galletas con leche. Cuando decimos I don't mind y una frase más, estamos diciendo, ¿verdad?, que es algo que no nos molesta, algo que, o sea, que no nos desagrada, ¿sí? En cambio, si solo decimos I don't mind después que alguien hizo un comentario, ya es como que, bueno, pues no me importa, ¿sí? Ok, muy bien por ti, pero a mí no me interesa. All right, entonces eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Esta es la parte que íbamos a trabajar. Otra cosa es una pequeña diferencia que existe entre group o team, ¿sí? Group es básicamente literal, ¿verdad? de lo que se refiere, estamos hablando acerca de un grupo, ¿sí? O sea, un grupo es básicamente el poner ciertas personas a trabajar juntas. En cambio, un team es algo más organizado. Sí, un team, cuando ustedes generan un grupo, es algo que se puede disolver en cualquier momento, puede ser una cosa pasajera nada más, ¿verdad? Digamos que cualquier día ustedes llegan al trabajo y les dicen, bueno, hoy vamos a hacer esta actividad, la vamos a hacer en grupos. Entonces, y hablar acerca de grupos, o sea, ustedes los pueden poner con cualquiera, ¿verdad? Pueden ponerlos ahí con el, con el compañero de trabajo que peor les cae, pero, o sea, como ya la próxima semana ya no van a tener que trabajar con él, ya no importa. O sea, ese es, ese es el, el grupo. Cuando hablamos acerca de team, estamos hablando de un equipo, algo más organizado. Es como que ya ustedes les dan una opción, ¿verdad? Miren, tienen que hacer equipos, ¿verdad? Ahí vean con quién se van a ir, con quién van a trabajar. Entonces, esa es como la, la diferencia. Y en inglés, casi siempre se van a colocar así, group or team. Nunca ustedes van a escuchar que alguien diga team or group, porque group, como les digo, es algo más frágil, es algo que se puede deshacer de forma más, más sencilla. Entonces, y en muchas ocasiones en las, en las frases en inglés, cuando hay palabras así que son sinónimos, ¿verdad? Y se pueden utilizar como tales en oraciones, eh, se coloca primero la que tiene menor fuerza. La que tiene mayor posibilidad de subsistir es la que se pone al final. Entonces, un team por lo general es mejor organizado, ¿verdad? Tiene como eh, una estructura más fuerte. Por lo tanto, el team se va a mencionar al final. Entonces, esto de decir group or team o group and teams casi siempre va a ser así en ese orden. Um, Olga, no sé si iba a mencionar algo. No, teacher, esa era mi pregunta. ¿Por qué poníamos este group primero y después team? Ah, ok. Era específicamente uh -huh. por eso. Gracias. Uh -huh. Ok. Bueno, esta era la otra. Esto lo vamos a hacer de forma rápida. Aquí solamente díganme ustedes de qué se acuerdan. Uh, porque si nos ponemos a escuchar el audio, tendría que dejar de compartir y volver a compartir porque se me olvidó que era que les iba a mostrar el audio. Pero bueno, so in this case, the instructions are listen to the people talk about the kind of work they are looking for. Check the jobs um, that will best. Uh, that will best will be best for each student so for bill what will be the best um job for him for bill flight attendant okay flight attendant es lo que yo quiero. Bueno, <laughs> so flight attendant sorry yeah so bill flight attendant very good how about shannon what was uh, the best job for shannon she's, she's like a doctor Doctor, very good. Shannon was uh, the description for her, it led all the way into making her a doctor. And what about Ben? What was the best for Ben? Model, model. model. All right, model. very good. Thank you guys very much. So, that is it, that's what we had to do. And for section, it was what. 5.8, we got them all right. Muy bien, ahí lo tenemos, ¿verdad? 30 de, 33 de 33. Ya la última esa la van a hacer ustedes. Ya si necesitan algún apoyo, alguna ayuda, pues me dejan saber. Ahora, por lo pronto, vamos a continuar avanzando con algunos de los temas, ¿verdad? En lo que nos queda aún de tiempo. El día de mañana sería el día que estemos cubriendo ya lo último eh, de, lo que, de lo que serían los temas específicos, ¿verdad? Que se deben tratar de la plataforma. Esta vez, casi siempre yo les ofrezco para el último día eh, que ustedes elijan un tema para poder trabajar. Esta vez no va a funcionar de esa manera porque ayer les decía, ¿verdad? Que no hemos hecho mucha práctica de lectura. Entonces considero que es bastante importante que lo hagamos. Así que el día jueves, esperemos, ¿verdad? Que todo salga bien. Entonces el día jueves, que sería nuestro último día en clase, eh, yo estaría pues básicamente compartiendo con ustedes eso, ¿sí? algunas lecturas para poder practicar un poco más, ¿verdad? Ese, esa, de, esa habilidad que quizás sea de la más descuidada eh, en estos cursos, que casi nunca se da, ¿verdad? La oportunidad de tener lectura. Entonces, eh, espero que eso esté bien, sí, espero que les interese y pues que podamos completar de buena forma, ¿verdad? Esa, esa actividad para el día jueves. Así que el día de mañana, como les digo, vamos a estar completando lo que serían los temas principales. Y muy probablemente toquemos alguna que otra cosa, ¿verdad? Al final, porque pues ya mañana va a ser eh, solo dos temas nada más. Así que puede haber alguna que otra conversación por ahí que sea de un tema aparte. Pero por ahora, vamos a hablar acerca de esto. Sí. This is a conversation that we have to practice. I need a job. In this case, we have two people, Dan and Brad, being part of this conversation. And here we're going to see. a couple of phrases that are actually very interesting and very useful all right so we start the conversation as following i'm so broke i really need to find a job so do i do you see anything good list we listed on the internet how about this a door-to-door -door salesperson to sell baby products like diapers and things? No, thanks. And anyway, I'm not good at selling. Well, I am. I might check that one out. Oh, here's one for you an assistant entertainment director on a cruise ship. That sounds like fun. I like traveling and I've never been on a cruise ship. And, I'm sorry, and I've never been on a cruise ship. Uh, it says here you have to work every day while, while this ship is at sea. That's okay. I don't mind working long hours if the pay is good. What's the phone number? It's 555 3455. All right. So that's the conversation. I'm going to read it once again in a little bit, but before. I just wanted to highlight this section specifically. Over here, we have this phrase, so do I. ¿Para qué utilizamos esta frase, so do I? ¿En qué caso la utilizarían ustedes? Para decir yo también. Exactamente, sí. So do I. Eh, en inglés, o al menos en nuestra versión del inglés, ¿verdad? Es muy común que nosotros digamos me too. Sí, o sea, es como una costumbre que tenemos ya bien arraigada. El decir me too, me too, siempre que alguien menciona algo eh, con lo cual estamos de acuerdo o algo que nosotros también compartimos o algo que también hacemos, ¿verdad? Eso es algo muy muy común. Pero yo les voy a aconsejar que utilicemos esta otra frase, sí. So do I? Para decir yo también se utiliza así, ¿verdad? So do I. ¿Qué pasa si yo quiero decir él también? Por ejemplo. Eh, digamos que estamos en una boda y decimos, Oh, the bride looks so wonderful. Sí, o sea, se ve maravillosa. Entonces, si queremos decir que el groom, um, sí, groom también, podemos decir, So does, sí, so does he. Él también, sí, so does he. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, eh, o si la persona dijo, ¿verdad? ¿Did you see Brian? He's wearing white today, sí viste a Brian él, él está usando blanco hoy yo puedo decir sodas brenda sí sodas Brenda. brenda también entonces en lugar de decir brenda too que sería como la forma normal verdad de brenda también podemos decirlo de esta manera que es un poco más eh, formal y además más educada verdad demuestra un poco más de. Um, de naturalidad a la hora de utilizar el idioma, el no decir todo el tiempo chu, 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 chu aquí, chu allá. El chu se usa, la recomendación principal para la utilización del chu es cuando estamos hablando acerca de cosas que no necesariamente son importantes o cuando eh, hacemos como un contraste, ¿verdad? De, de una cosa con otra, ¿sí? Entonces, no es como que el tú se debe usar siempre que hacemos una comparación o que decimos o aseguramos que también alguien o algo hace verdad o realiza una actividad que ya se mencionó. Entonces, no abusemos tanto de usar tú to en todos lados, de decir, ya, yeah, me too, ya, yeah, my father too, sí, o sea, puedo decir, solo es my father. Mi papá también, ¿sí? So does my father, um, so does my boss, ¿sí? Mi jefe también, so does my son, mi hijo también, y así, ¿verdad? O sea, no vamos a decir todo el tiempo, my son too, ¿sí? O sea, mi hijo también, sino que tratar de variarlo de vez en cuando. Entonces, esa es una. Luego está este otro, ¿sí? Anyway, and anyway. Esa es otra de las frases, ¿verdad? Eh, cuando utilizamos esto, cuando decimos and anyway, uy, perdón, eh, a ver, anyway por lo general significa um, de todas maneras, ¿sí? Aquí, en este caso, lo estamos usando en forma negativa, ¿verdad? Sí, en este caso estamos usándolo de forma negativa. No significa que va a haber algún gran cambio en, en cómo se escribe ni nada de eso, sino que es el contexto en sí el que nos ayuda a entender eso. Entonces, cuando lo decimos con eh, esa manera así, eh, negativa, lo importante que tenemos que mantener en mente es que se hace una pronunciación un poco distinta. O sea, decimos, in any way, o sea, como pff, de todas formas, o sea, como da igual, ¿sí? O sea, ni siquiera soy bueno vendiendo. Eso es lo que, lo que tenemos aquí, ¿verdad? Um, el caso cuando se usa en, en situaciones positivas puede ser por ejemplo que we need um, what we need some ice Sí, necesitamos hielo para la fiesta que estamos teniendo aquí en la casa y hace poquito mi primo fue al super entonces yo puedo decir we need some ice i think robert my cousin can bring it he's at the supermarket anyway entonces ahí se usa de una forma un poco más amigable, ¿verdad? He's at the supermarket anyway. De todas maneras está en el super, según ¿sí? el supermercado. Entonces, pero cuando es negativo es como en anyway, o sea, eh, como más sarcástico. Eso es lo que lo que quería más o menos llegar, ¿verdad? Que el anyway cuando lo usamos de forma negativa, cuando nosotros queremos decir que da igual o de todas maneras, eh, pero como resignándonos a una situación lo vamos a pronunciar de esa forma. And anyway, I don't even like it. ¿Sí? O sea, de todos modos ni siquiera me gusta esto o lo otro. Entonces, a eso, verdad, eh, se referiría esta parte específicamente. Bueno, ya en el resto no sé. Tienen alguna duda acerca del resto de las um, de las palabras que hay acá o de las frases específicas que pueden haber en la conversación? No tenemos todo claro. Teacher. Sí. Mean? cruise ship. Ok, cruise ship. Uh -huh, cruise ship. El cruise ship es un crucero. Sí. Cruise ship es un crucero. Eh, ¿Se puede decir solo cruise? Sí. No es tan común. Casi nunca se dice solo cruise. Por lo general se dice cruise ship. Y cruise ship es eso, ¿verdad? Directamente, un crucero. Cuando ustedes eh, vean esta palabra siendo utilizada, ship se va a referir a nave. Sí. Ship se refiere a, a la nave. Um, a ver, por lo que eso se entiende es porque a veces hablamos acerca de naves aéreas y también, ¿verdad? Decimos o utilizamos la palabra ship para describirlas, pero casi siempre ship se va a utilizar para barcos, o sea, como les digo, se puede usar para, para naves aéreas, pero lo más común es que se use para las naves acuáticas. Entonces, eh, es una situación un tanto compleja porque, o sea, a pesar de que tiene la posibilidad de, de usarse así, casi no se hace. Lo más común es que se vaya usando, ¿verdad? Con eh, pues, los barcos. Pero bueno, entonces eso es. Un cruise ship es un crucero. A ver, eh, el número lo voy a cambiar porque el número está demasiado fácil. Así que esto lo voy a cambiar un poco para retarles, ¿verdad? Eh, solamente un poquito. Yo sé que ustedes no van a tener ningún problema con esto. Okay. Um, de esa forma. Sí. Así lo vamos a dejar. So what's the number? Sí. It is 596-3140. Recordarles eso de que cuando hablamos acerca de números de teléfono, no decimos zero, sino que decimos O. Oh, es la forma más apropiada de pronunciarlo. Okay. Aquí vamos entonces una vez más. La pronunciación de la. conversación ya después de esto perdón ustedes van a tener su oportunidad ¿verdad? para practicarla en los breaker rooms so here we go i'm so broke i really need to find a job so do i do you see anything good listed on the internet how about this a door-to-door -door salesperson to sell baby products like diapers and things no, thanks. And anyway, I'm not good at selling. Well, I am. I might check that one out. Oh, here's one for you an assistant entertainment director on a cruise ship. That sounds like fun. I like traveling, and I've never been on a cruise ship. It says here you have to work. Every day while the ship is at sea. That's okay. I don't mind working long hours if the pay is good. What's the phone number? It's 596-3140. Muy bien. Ahora, solo hay un par de cosas más que también eh, se, me, se me pasó por alto eh, mencionar anteriormente. Eh, en este caso específico de esta frase, listed on the internet, estamos hablando acerca de. Um, cosas que están anunciadas, ¿verdad?, o publicadas en Internet, lister on the Internet. Eh, y aquí existe una de las, de las, eh, ¿cómo se llama? Eh, linking sounds, ¿sí? Aquí van a encontrar ustedes algunos de los linking sounds más aparentes en toda esta conversación. Lister on the Internet, sí, Lister on, Lister on the Internet. O sea, se, usa, se, se se escucha como si fuese una sola frase, una sola palabra más bien. Lister on the Internet. Sí, listed on the internet. Que de hecho ya en un momento vamos a estar revisando una información similar o, bueno, relacionada con eso, ¿verdad? Con eh, lo que sucede con las D antes de llegar a una vocal y lo mismo que pasa con las T, que, o sea, esas dan una mayor apertura incluso a que se utilicen los linking sounds. Luego, por otro lado, el check out. Sí, check out. A ver. <coughs> Checkout es una, un, un, un phrasal verb. Recuerdan que al principio del curso hablábamos acerca de ellos, ¿verdad? De los phrasal verbs, que tiene dos posibles significados. Uno de ellos es cuando estamos haciendo compras en línea y yo hablo acerca del checkout. Eso por lo general se pronuncia así, como más rápido, checkout. Eh, en ese caso, cuando está así junto, se refiere, ¿verdad? a hablar acerca ya del de cobro o la compra, sí, o sea, ir ya a realizar la compra, ¿verdad? Ese es el proceso de checkout. Pero cuando ustedes dicen check that out o check it out, significa eh, básicamente mirarlo con atención o, o prestar la atención, observarlo, podríamos decir, sí, check it out o check that out. Es como fijarnos en eso. Sí, aquí se va a entender, ¿verdad? Como revisarlo, porque está hablando de que, o sea, como que va a regresar a este anuncio, sí, al del a door to door. Uh, y bueno, eso es otra cosa, door to door, eso se pronuncia de esa forma. No vamos a tener que decir door to door, sino que es como si fuese una D, door to door, sí, door to door, door to door. Entonces, no door to door, por favor, no lo vayan a estar pronunciando así cuando lo, cuando lo practiquen ustedes. Sería door to door, sí, door to door salesperson. Um, pero bueno lo que les decía el check out sí, o check that one out se refiere pues directamente a esto verdad a este trabajo a esta oferta laboral y pues él la va a estar revisando más adelante así que esos son puntos verdad importantes a tomar en cuenta para eh, pues incrementar ahí un poco el conocimiento de algunas de las frases que se presentan en esta conversación no sé si tienen alguna duda más acerca de esto o si ya estamos listos para ir a la práctica I'm trying to repeat, two, um, four, uh, or sentences, um, anteriores, check out, check, out oh, check check, that one out, yes, And um, the door, door to door, door to door, si, sí. basicamente como decir door to door, door to door, door to door, Sí, door to door. No decir door to door, sino door to door. door to door. Eso es para darle mayor fluidez, ¿verdad? No necesariamente es como que haya aquella gran complicación, ¿verdad? Al hacerlo así. Pero bueno, um, entonces ahora vamos a los breakout rooms, ¿sí? Y pues yo estaré vigilando ahí, ¿verdad? Que estemos haciendo la práctica. So, you guys can start joining now. Oh, hope, es, si ya tienen la captura, por favor, recuerden eso, que es importante, ¿verdad? Tener la captura para poder presentarla a los compañeros allá. En el grupo, en eh, el quiero compartir, pero no, no, no me da. Ah. Pero, ¿Cómo, cómo la voy a compartir? Compartir aquí nomás, va. Sí, en Share, pero da una, una opción de Basic, Advanced y Files, pero no. No me parece cargar desde la computadora. Teacher, we got the trouble. Y dígame, ¿qué pasó? Eh, no tenemos la captura, no podemos compartirla. Ok, ahorita se la voy Ay, a mandar. Ahí, ahí está, ahí está. Ok, ok, ok. okay. Alguien, alguien la compartió. Muy bien. Thank you. All right. Thank you, Rafael. Okay. Uh, Comenzamos. ¿Tú ¿Comienzo yo o con alguien más? No sé. Bueno, well, I can be director on a cruise ship. That sounds like fun. I like traveling and. Sandra. Okay, yo inicio si quieres y luego vas tú Francisco. Ah, perfecto. Empiezo. No sé quién me sigue por ahí. Okay. I'm so broke, I, re I really need to find a job. Why do you see anything with listening on the internet? internet? How about this? A door to door salesperson to sell baby products. Why, it I think things? Nothing. And anyway, I'm not good at selling. Well, I am. Um, I might shake that one out. Oh, here's one for you an assistant entertainment director on a cruise ship. That sounds like fun. I like traveling and I've never been on a cruise, cruise ship. Say, her, you have to work every day while the ship is at sea. That's okay. I don't mind working long or if the bay is good. What, what's the phone number? It's five nine six three one four or oh. okay. Next presentation. Hi Brad. Um... Marvin, Dan. Okay. no sé si me escucha. Sí, sí. Sí, what Ok, ¿Dónde okay. Okay. me escucho empieza ¿Qué es okay. me ¿me empieza Marvin, Okay. Okay. I'm so broke. I really need. To so do I. Do you send any release it on the internet? How about this? Uh, do the door sales person to sell baby products? Like diaper and this thing. No, thank you. Um. Anyway, I don't know who I sell. You. Well, I am. I my i might check that one out or oh, here here her. and uh, the next With Dane whose Brad. Si alguien quiere continuar yo puedo ayudar también. No, no sé quién quiere más. quién más quiere hablar, no sé. Eh, Podemos invertir los, los personajes. Okay, bueno. Mm -hmm. uh, Mr. Brock, I really need a, to find a job. So do I. Do you see anything good detail on the internet? How about this? A door to door salesperson to sell baby products? Like diapers and things? Nothing. And anyway, I'm not good at selling. Well, I am. I might check uh, that one out. Oh, here's one for you an assistant intern in in, in, in entertainment. Entertainment director on a cruise ship that sounds like fun i like traveling and i've never been on a cruise ship it's say here to help to work every day while the traveling and i've never been on a cruise ship I say here you will have to work every day while the chip is at sea. That's okay. And on my working log hours if the pay is good. What's the phone number? It's five nine six three one four oh. Okay. okay. Ahora voy yo. Uh -huh. <laughs> I, I am so broke. I really need to find a job. Yo no lo saqué. Ustedes se quedaron en el, en el room principal. <risa> <risa> Ustedes están aquí, en, o sea, donde, donde, donde todos nos reunimos, no se unieron a los, a los breakout rooms, pero está bien. Me gusta que estaban practicando. <laughs> Okay. A ustedes no las vi en realidad porque estabas, o sea, como cuando estamos en Breaker Rooms, por lo general solo salto dentro de los mismos Breaker Rooms, ¿verdad? No veo el resto, o sea, no regreso a este, a este a esta parte porque no se me permite, pero bueno um, con eso llegamos entonces al final de esta clase, sí, todavía no logramos hablar acerca de los gerunds así que el día de mañana vamos a a estar, ¿verdad? Completando esa sección y pues, eh, como les digo si hay alguna duda, mañana eh, vamos a a terminar verdad con el examen medio o sea perdón el examen final sería así que tratar verdad de hacer ya todo lo que lo que haga falta y pues tener la información lista para ya el último par de días estar solamente esperando verdad el eh, desarrollo de las últimas dos clases y pues después a vacaciones um, bueno thank you guys very much for your attention and the participation you have had this evening um, we are going to see one another tomorrow And uh, we're going to be developing actually the second last class tomorrow. So thank you guys very much. Thank Have a really good night good and night. see you tomorrow. Thank you, teacher. Bye, see you tomorrow. Bye, -bye everyone. Bye. Bye, -bye. Bye, -bye.